El gigante del software Adobe confirmó un reciente ciberataque que comprometió las cuentas de millones de sus clientes. Alrededor de 38 millones de nombres y contraseñas fueron robadas en el ataque. Solo menos de 3 millones de esas cuentas tenían información encriptada de tarjetas de crédito y de débito. Los piratas informáticos también robaron partes del código fuente de una popular aplicación del programa para la edición de fotografías Photoshop. Esta información podría permitir develar detalles técnicos del programa. Desde que ocurrió el ataque, la empresa actualizó las contraseñas de su sitio y recomendó a los afectados que cambien sus contraseñas en otras páginas web en las que usen el mismo nombre de usuario. La compañía de telecomunicaciones propiedad de Google, Motorola, empezó el desarrollo de un celular modular, o lo que es lo mismo, un celular desarmable. Los usuarios podrán reemplazar diferentes partes y componentes del dispositivo, como la batería, el teclado o los sensores, para crear un teléfono personalizado. Motorola se ha aliado con el diseñador holandés Dave Hackens, quien tuvo una idea similar llamada Phone Blocks, con la cual quiere motivar a los consumidores a arreglar o actualizar los teléfonos modulares en vez de comprar un modelo nuevo de tanto en tanto. El primer cajero automático de Bitkom comenzó a funcionar en una cafetería de Vancouver, Canadá. Tras una rápida prueba de seguridad, el aparato le permitió a los clientes cambiar su dinero en la moneda digital por la moneda canadiense y viceversa. El efectivo cibernético es transferido hacia y desde las cuentas digitales en Bitcoin de los consumidores. Esta misma semana, el noruego Christopher Koch se llevó una muy grata sorpresa. Descubrió que unos bitcoins que había comprado por $22 en 2009 y que había olvidado habían crecido de valor un poquito. Ahora tienen un valor de nada más y nada menos que $850.000. Y una noticia que no huele muy bien. Varios clientes de la fabricante de computadoras Dell se han quejado del olor del Ultrabook Latitude 6430U, pues según ellos huele a orina de gato. Los ingenieros de Dell señalaron que el olor a orina no es un peligro para la salud. Se trata más bien de un problema con el proceso de fabricación, que ha cambiado. Los clientes afectados por la fragancia felina pueden enviar sus computadoras portátiles para el reemplazo de sus partes.